Hola, hola, muy buenos días. Si alguien me puede confirmar en el chat si se escucha bien. Estoy esperando la confirmación, si se ve bien, se escucha bien, para empezar la presentación de tecnología. Aquí veo Blanca Nieves que dice que buenas noches, que el proyecto tan maravilloso, Dios le da larga vida al genio, al tan importante proyecto. Muy bien, muchas gracias Gladys. Veo un comentario de Gladys que nos saluda desde Colombia, Medellín, y se escucha muy bien. Es que estoy transmitiendo en directo por canal YouTube, pero el problema está que tarda un poco el sonido. Ya he puesto la grabación y voy a empezar. Me llamo Natalia Ivanova, la gente que no me conoce. Me presento que soy socia, inversora y copropietario Skyward Community desde 2020. Soy coordinadora regional en España de Skyward Community, líder de un equipo muy activo en Latinoamérica. Estoy realmente ahora en rango experto. Aquí veo que la diapositiva todavía está a rango maestro, tengo que cambiarlo. Y volumen de inversiones atraídos en un año, no, perdona, en 2 años trabajando junto con mi equipo, con todo mi equipo, todos los líderes. La inversión son 560 mil dólares. Desde 2021 soy entrenadora certificada de Skyward Community y salgo cada mes con los webinarios web en directo. Aquí veo que se unieron más personas de Alemania, nos saludan. Bueno, la gente que no pudo unirse pueden ver este webinario en la grabación. Hablamos de un proyecto muy importante para toda la humanidad y lo que me gusta decir que en la historia de la humanidad nunca ha habido un proyecto planetario tan enfocado en proteger la naturaleza, restaurar la armonía natural y mejorar la biosfera del planeta Tierra. Este proyecto, el primer proyecto internacional para mejorar el entorno ecológico de todos los organismos vivos, desde los microorganismos del suelo y hasta los humanos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cosas muy importantes. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro planeta Tierra, solamente de un problemita que tenemos que hablar hoy, es de análisis del mercado, del crecimiento de la población y urbanización. Por los estudios, en 2019, 55% de habitantes vivían en las ciudades. Mucha gente
emigran de sus pueblos porque la vida en los pueblos cada vez es más difícil encontrar trabajo. Entonces mucha gente viene a vivir a las ciudades. Y por las prevenciones, en año 2050, 68% van a vivir en las ciudades. Entonces, ¿qué tenemos? Crecimiento, crecimiento de tráfico, contaminación ambiental, porque toda esta gente tiene que desplazarse con transporte público o con su propio coche. Entonces, alta tasa de los accidentes y incomodidad social. Y esto ya lo notamos cada día más y más, sobre todo en las ciudades grandes, donde viven millones de habitantes. La tasa de crecimiento de la población mundial vuelve a cifrar desde 1950 tras frente durante los años de pandemia, porque ya sabemos que en los años de pandemia perdimos la gente por este dichoso virus y por fin ahora ya empieza a cambiar un poco la situación. Y la gente viene a vivir a las ciudades, crecimiento de población, notamos en todos los países. Por la estadística, según los cálculos de Naciones Unidas, en su último informe, el 15 de noviembre de 2022, dentro de unos meses, el crecimiento de la población mundial alcanzará a 8 mil millones de habitantes. Pasó pandemia, sí, murió mucha gente, pero igualmente el pueblo va creciendo. Aquí os muestro un gráfico. Aquí está tamaño de la población mundial y tasa de crecimiento anual. Estimaciones desde 1950 hasta 2022 y escenario medio con intervalos de predicción del 95%. Lo dijeron que va a ser así. ¿Podéis imaginar? La estadística no falla. Y aquí en este gráfico vemos que desde 2022 hasta 2050 va a crecer la población hasta 10 mil millones de habitantes. La proyección es que el pico de la población se alcanzará en la década de 2080 con más de 10 mil millones de personas. Toda esta gente tiene que estar cómoda en sus ciudades, poder llegar de un sitio a otro y también tener lugar donde vivir. Construir unos edificios muy altos, sí podemos, que hay muchas ciudades que tienen ciudades grandes que tienen unos edificios muy largos y más largos que estos, pero toda esta gente tiene que salir a la calle y ir de un sitio a otro. Y hay ciudades donde no es posible construir más carreteras. ¿Cómo resolver este problema? Vamos a ver más adelante qué soluciones nos ofrece nuestra tecnología Unisky String Technology. Esto es un sistema de carreteras obsoleto porque es antiguo y no puede resolver el problema. El cruce de las carreteras, por ejemplo, como este en Los Ángeles, no ayuda a resolver el problema de tráfico. En las horas pico o no las horas pico, aquí vemos que hay muchos coches.
Aquí en Europa, en España, decimos unas caravanas. Yo sé que en Latinoamérica dicen tapones. Y esto sufrimos, sobre todo los habitantes de las ciudades grandes. Aquí os voy a mostrar unas fotos que me pasaron mis compañeros. Por ejemplo, esta fotografía es de México. Son kilómetros y kilómetros de esta carretera que está construida con los soportes masivos, donde gastaron mucho dinero porque el cemento vale mucho y no es nada elegante y tampoco puede resolver el problema. Bueno, a lo mejor en esta carretera sí puede resolver el problema, pero para construir más estas carreteras necesitan mucho dinero. Este es metro de Dubái. Dubái va creciendo muy rápido. Y yo estuve en Dubái más de una vez. Y si vas a unas horas pico, es muy difícil llegar a su destino y ser puntual. Por poco perdemos el avión. Y aquí os estoy mostrando una fotografía de República Dominicana, de Santo Domingo. También es un metro. Y lo veis que cómo son estos soportes tan grandes, tan masivos y un poco feos. Y si estos países permitieron construir las carreteras como estas, el gobierno pudo financiarlo, hay países pobres donde no pueden financiar dicha cantidad de dinero para construir estas vías. Y hay países, por ejemplo, aquí en la fotografía de la derecha, veis cómo está el tránsito, cómo son las carreteras. Y la globalización constante nos obliga a transportar mercancías, no solamente que nosotros queremos movernos, hay que transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Y en la fotografía de la izquierda os muestro una carretera de 40 carriles. Podéis imaginar cuántos carriles hay que construir para no tener esta caravana, este tapón. Es impresionante. Entonces, llega el momento que nadie sabe cómo resolver este problema. Desde el siglo pasado ya había diferentes intentos para subir el transporte a segundo nivel. Esta vía estaba construida, la construyeron en Rusia, en el zar, para el último zar de Rusia. Hicieron no era una vía muy larga, pero sí que había este intento de hacer un transporte eléctrico. Otra vía que está construida también, no el siglo pasado, el principio del siglo pasado, más de 100 años, en un pueblo, Wuppertal, en Alemania. Pero no construyeron ninguna vía más como esta. Lo veis como los soportes son masivos, no son de cemento, pero son de metal. Y esto también requiere un gasto muy grande. Esta vía funciona todavía solamente fin de semana. Y no repitieron este experimento y no construyeron más como esta vía. Otros ejemplos en otros países, cómo subieron el transporte a segundo nivel. También son soportes masivos, es la misma carretera, pero la subieron con estas columnas, estos soportes. El ferrocarril colgante más famoso del Japón es el mismo ferrocarril, pero con las ruedas de arriba.
Y lo vemos que esto para construir unas vías como estas también hay que gastar mucho dinero y a lo mejor, bueno, pueden resolver el problema de librar un poco el sitio en el suelo, pero el ruido de ferrocarril es molestoso. Entonces, también desde el siglo pasado, nuestro genio Anatoly Eduardovich Yunitsky, desde 1977, empezó a hablar sobre su proyecto y ofrecer su proyecto para que los gobernadores, los funcionarios importantes, se dan cuenta que hay una solución y que en futuro podemos resolver muchos problemas de tránsito. Y Anatoly Yunitsky habla de su tecnología que es óptima, eficaz y segura. Vamos a recordar quién es Anatoly Eduardovich Yunitsky. Es científico, inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y 150 inventos muy importantes en campos de construcción, transporte, ingeniería, mecánica y de la industria eléctrica y química. Creador del sistema de transporte especial, espacial y geoespacial. Anatoly Yunitsky tiene otro proyecto más ambicioso, más global, es construir un vehículo planetario común y sacar toda la industria mala a espacio cercano. Esto sí que es su idea para seguir trabajando y proteger nuestro planeta Tierra. Y Anatoly Yunitsky presentó dos proyectos en la ONU en 1998 y 2002. Recibió los premios por estos proyectos y pudo utilizar este dinero para desarrollo de su tecnología de hilos tensados. Anatoly Yunitsky, además de Rusia, ofreció propiedad intelectual de esta tecnología a diferentes países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobernadores y funcionarios importantes no lo valoraron. ¿A qué puertas no hemos tocado? Lo que decía Anatoly Yunitsky. ¿A qué funcionarios no hemos recurrido? Pero los funcionarios y gobernadores de los países valoran ¿qué? Valoran oro, valoran gas, valoran petróleo, pero no valoran propiedad intelectual. Si alguien está de acuerdo conmigo, podés escribir en el chat. Ahora veo que aquí se unió Zenon Cancho de Perú, sí. Juan Alex Francisco de República Dominicana, muy bien. Si os gusta lo que digo yo, queréis poner algún comentario, para mí va a ser un placer de leer los comentarios y entender que la información que os doy hoy es interesante para ustedes. Y Anatoly Yunitsky, desde 2001, que tuvo oportunidad de organizar el primer parque tecnológico, pudieron demostrar estas vías. Todavía no era el material rodante, solamente las vías. Y aquí vemos como un coche militar subía por estas vías y aquí abajo estaba gente viendo que no hay ningún riesgo, que el coche se sube con las ruedas de metal y eran el primer parque de pruebas cerca de Moscú en un pueblo Ozyore.
Hasta que no llegó 2014, Anatoly Yunitskiy no tenía apoyo de ningún presidente, de ningún gobierno. Y en 2014 el presidente de Bielorrusia le ofreció este polígono. Es un polígono antiguo de entrenamiento de los tanques, con el terreno muy dañado. Le ofreció y dijo, no hay dinero, pero este polígono podéis utilizar para empezar la construcción. Y Anatoly Yunitskiy a partir de 2014 asignó 15 etapas de desarrollo. Ahora estamos en penúltima etapa de desarrollo. Nos falta entrar a la última etapa. Por eso estamos todos muy contentos y muy felices que vemos muchos resultados, pero todo esto empezó desde 1978, tecnología, 2014, 2015, ingeniería, 2016, construcción, 2017, 2018, demostración y certificación, y a partir de 2020, implementación. Ahora mismo estamos en la etapa de comercialización de este proyecto. Y en 2019, el parque tan dañado, tan malo, antiguo parque de entrenamiento de los tanques, cambió su vista. La vista desde el cielo es diferente de aquella vista, la primera diapositiva que os enseñé. Aquí vemos las vías construidas, la estación, el campo verde, el lago, pues un parque excelente, perfecto para venir, pasar un día ahí, ver todas las instalaciones, ver el lago, el jardín, huerto, hay todo ahí dentro de nuestro parque. Y aquí os enseño de cerca la estación con la vía rígida, con dos tipos de material rodante. Y podéis imaginar que tenemos este transporte en nuestras ciudades y podemos llegar con transporte, el que está arriba, Uniflash, que es un transporte entre urbano. Llegamos, bajamos un piso y cogemos el transporte para llegar a nuestro destino dentro de la ciudad. Será muy, muy cómodo. Otra fotografía muestra otros tipos de vías y otros modelos de transporte. El transporte puede ser para una persona, dos personas, hasta 25 personas, depende del cliente, depende de necesidad, dónde van a realizar estos proyectos y construir estas vías ya en los países, ciudades, para unir pueblos, ciudades, países, continentes. Esto es la meta de todos nosotros. Aquí os muestro otros modelos, también son muy bonitos, con el campo verde. Y me gustaría mostrar unas fotografías de un joven que justo esta semana se puso interés en nuestro sistema de transporte y me pasó estas fotografías diciendo, yo quiero ver las ciudades de futuro como estas diapositivas. Podéis observar y ver los modelos de cómo él imagina las ciudades de futuro, cómo serán, como es joven, tiene 21 años. Entonces, él imagina que va a vivir en las ciudades como estas. Y vemos edificios muy nuevos. Esta es carretera por donde él imagina que va a pasar un transporte. Y aquí los edificios muy altos y también con muchas carreteras.
Pero lo que ofrece Anatoly Yunitsky es diferente. Yo en estas fotografías veo muy poca naturaleza, que la gente está cansada de vivir en las ciudades, vivir en los edificios tan altos, sin tener la conexión con la naturaleza. Gladys Gómez dice, esta súper la información, ya soy inversora y cada día más feliz de pertenecer a esta súper tecnología, ya que el que más beneficiado va a ser nuestro planeta. Es verdad, es verdad. Pues yo, claro que miré a estas fotografías, a estas diapositivas, pero quiero comparar con lo que está ofreciendo Anatoly Yunitsky. Él está ofreciendo a la base de nuestro sistema de transporte construir las ciudades lineales y es diferente de aquellas diapositivas que os enseñé. Aquí todo verde, no hay muchos edificios tan altos. Vemos que todas las casas son de uno o dos pisos y la gente vive en armonía de la naturaleza, cerca de la playa, cerca de la montaña y con mucho verde. Aquí podemos ver otros ejemplos, lo que está ofreciendo Anatoly Yunitsky, construir unas torres muy altas en agua y unir estas torres o unir estas torres con la tierra, con nuestro sistema de transporte, subir todo el transporte a segundo nivel. Otra fotografía en la montaña, cómo podemos vivir en la montaña y desplazarnos muy rápido y muy cómodo. A mí me gustaría vivir en unas ciudades como estas, pero no sé si alcanzaremos esto y podremos por lo menos ver que sí pueden construir unas ciudades como estas, pero nuestras generaciones, la gente joven, a lo mejor van a vivir ya en un otro mundo, mundo mucho mejor. Así lo que ofrecemos, vemos que las casas son de un piso, el transporte está en segundo nivel, las personas con los niños, los animales pueden andar tranquilamente por la tierra. Así será implementado nuestro transporte y dentro de las casas, las torres, van a construir unas estaciones. Nosotros podemos viviendo en un edificio alto, bajar a un piso donde está la estación, coger el transporte y llegar a nuestro destino. Así serán las casas ecológicas. Así serán los edificios altos donde estarán las estaciones. En estos edificios pueden poner las oficinas, unos centros de comerciales, unas tiendas de alimentación y va a ser muy, muy útil, muy cómodo vivir en un lugar como este. Esta es una casa ecológica. Anatoly Yunitsky ya tiene dos casas que construyeron en Bielorrusia y en Emiratos Árabes Unidos. Os muestro un poquito más tarde. Y la idea de vivir en una casa ecológica como esta, que está hecha con material ecológico. Y dentro de la casa podemos tenerlo todo, podemos tenerlo todo.
un pequeño jardín, un huerto, podemos tener piscina, podemos tener sauna, podemos tener una zona de picnic. Y en caso, por ejemplo, de pandemia, nosotros estábamos encerrados en nuestros pisos y no podíamos movernos, no podíamos salir a la calle, depende del país, pero aquí en España era así que habían meses que teníamos unas familias, por ejemplo, con los niños, tenían que estar en casas encerrados. Y podemos imaginar si alguna familia se queda encerrada en su casa, puede tener todo durante un tiempo y pasar bien dentro de su casa. Vamos a hablar un poco de nuestro bello transporte de hilos tensados. Si vemos así, parece que es fácil, es una cosa como una cabina, como un pequeño vagón, como un teleférico, pero resulta que por dentro, si vamos a quitar la carcasa, vemos un sistema muy complejo, muy completo de todo, de cosas para que funcione este transporte. Aquí no vemos, por ejemplo, el techo, la carcasa de arriba, y ya vemos una cantidad de ruedas, de cables. Y aquí, si quitamos toda la carcasa, vemos cómo está por dentro este vagón. Parece que es una cosa muy simple, pero realmente es muy complejo por dentro el sistema. Desde 2018 participamos en una feria InnoTrans en Berlín, la que celebran cada dos años. En 2021 no la celebraron porque por la pandemia. Y desde aquel año, 2018, más países, más gobernadores pusieron interés en nuestro sistema de transporte. Entre ellos son Emiratos Árabes Unidos. Aquí está Anatoly Yunitsky junto con su hijo, enseñando el cartel que en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah, tenemos nuestro centro de certificación USCAI. Esta es fotografía que está hecha ahí en nuestro centro de certificación e investigación. Aquí vemos dos modelos, es Unicar Tropical y un portacontenedor marítimo para transportar contenedores por un precio muy bajo. Ninguna empresa de logística puede ofrecer tal precio, $1 por 100 toneladas por un kilómetro. Estuvimos dentro de este transporte Unicar Tropical, es muy cómodo, con unos asientos muy, muy cómodos de piel, con un diseño muy bonito, con los colores pasteles. Probamos este transporte más de una vez y yo os quiero decir mi sensación, que a mí me gustaría quitar mi coche de encima y siempre ir con este sistema de transporte. A mí no me gusta conducir, es un estrés ir con un coche en las carreteras, aquí por lo menos en Barcelona. Y os digo que es una sensación de una ligereza, una comodidad, una seguridad que sentí junto con mis compañeros probando este sistema de transporte. Aquí nos mostraron el sistema de evacuación. Es posible en casos de una avería, hasta que llegan los técnicos para ayudar a dejar bajar de este vagón, hay un sistema de salvamento y una persona nos mostró cómo puede bajar desde ahí, desde una altura
de 12, 13 metros. Aquí estuvimos en la entrada del Parque Tecnológico en Sharjah con mis compañeros, con la gente de Latinoamérica, de España, Alemania. Y esta es una diapositiva mostrando cómo será nuestro parque tecnológico en Sharjah. Ahí están construyendo y trabajando activamente ahora para poner los cables en dos vías que están esperando empezar las pruebas. Y esta casa ecológica construida de material ecológico en Sharjah y está hecha de madera. En Emiratos Árabes Unidos está prohibido construir casas de madera, pero para Anatoly Yunitsky le dieron el permiso de construir esta casa. Es un oasis ahí en desierto. Nosotros estuvimos ahí con las delegaciones de nuestro fondo de inversión y os quiero decir que es muy bastante, la temperatura era bastante baja al comparar de la temperatura que está fuera de la casa. Y aquí vienen, como dentro hay un jardín pequeño con flores, plantas, vienen los pájaros porque les gusta este sitio. Aquí hay, ahí hay agua, un pequeño lago, y es muy, muy raro para esta zona. Los que vienen aquí a visitarlo dicen, oh, a mí me gustaría vivir en una casa como esta. Bueno, dentro de la casa hay un salón donde muestran nuestro sistema de transporte, dan respuestas a las preguntas y muchas delegaciones vienen a nuestro parque tecnológico en Sharjah. Casi cada día, cada dos días recibimos las noticias en nuestro back office, nuestras cuentas personales. Podemos abrir la sección de noticias y ver todo lo que está pasando en nuestros parques tecnológicos y en nuestro fondo de inversión. La noticia más importante del septiembre del año pasado, que la tecnología de Uzkay pasó la certificación en Emiratos Árabes Unidos. La inspección se refirió a estructura de la vía, transporte eléctrico, soportes de anclaje, soportes intermedios, así como estación de pasajeros. Los trabajos de certificación se llevaron a cabo en el centro nuestro de Unitsky String Technology Inc. en Sharjah. Aquí está el certificado. La empresa TUV SV es una empresa alemana. Está acreditada por varios organismos internacionales, incluido el Centro Internacional de Acreditación de los Emiratos. Y ¿Qué es importante para un transporte? La confiabilidad, seguridad y durabilidad de transporte de hilos. La durabilidad de transporte de hilos, Anatoly Yunitsky, da a 100 años de las vías, desde 50 a 100 años las vías y material rodante, desde 25 años hasta 50 años. Otro certificado que también sacaron en 2021 en otoño es el certificado de calidad de la norma internacional, que también cada X tiempo la tenemos que renovar. Y los logros de Unitsky String Technology Inc. en Emiratos Árabes Unidos. Lo que decía el duque de Emirato Sharjah, estas cápsulas no solo son rápidas, sino que también serán más baratas que cualquier otro sistema de transporte tradicional actual. La movilidad de un tema global. Los SkyPods
tal como los llaman ahí en Emiratos Árabes Unidos, resuelven algunos de los desafíos relacionados con la congestión, ya que utilizan menos terreno, menos energía y son más eficientes. Hussein Al-Mahmoudi, CEO del Parque de Investigación y Tecnología de Investigación en Sharjah, dijo: esperamos comercializar esta tecnología pronto y convertirla en un gran éxito en esta región. Ellos pusieron interés desde 2018 y están ahí trabajando activamente con apoyo de los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, seguimos. Veo que se une más gente. Muchas gracias por venir y tener tiempo a estar en esta presentación. Lo más importante de una entrevista con Anatoly Yunitsky, proyectos específicos. Y al final de 2021 firmamos 4 contratos específicos. Por algunos de ellos, la empresa ya ha recibido dinero y ha realizado estudios de anteproyectos. Para el resto de los proyectos, la investigación está en curso. Otra cosa muy importante, pedidos de terceros. Nuestra capacidad de producción, porque la producción en Bielorrusia tienen las máquinas muy modernas, las máquinas de Japón, algunas máquinas de Japón que permite realizar los trabajos de alta cualificación. Por eso se dirigen a nuestra producción para hacer unos pedidos y nosotros podemos y nos permite atender los pedidos que promueven de otras empresas y países, incluso del sector de defensa militar. Nuevas empresas en Emiratos Árabes Unidos. El año pasado abrieron 3 nuevas empresas y una de ellas se dedica a marketing y desempeña como la oficina de proyectos específicos. Entonces, las empresas abiertas en Emiratos Árabes Unidos, cada una tiene su función y están realizando trabajos ahí. Por eso, si hay clientes que están interesados en atraer esta tecnología a sus países, pueden ir y ver este sistema de transporte en Bielorrusia, Europa del Este o en Emiratos Árabes Unidos. Licitación en Dubái. En 2019 hemos firmado un acuerdo con el Departamento de Transporte de Dubái. Otras empresas han firmado el mismo acuerdo. Y de un total de 30 empresas, los 4 participarán al final en la licitación. Estamos esperando desde 2019 participar en una licitación. Podemos decir que en términos de calidad y otros indicadores tecnológicos, estamos entre los líderes. Podéis imaginar, entre 30 personas eligieron solamente 4. Ahora os estoy mostrando las fotografías de nuestros socios que pasaron estas fotos desde República Bielorrusia. En julio pasó ahí una conferencia y los líderes se unieron ahí y nos pasaron las fotografías. Ahora os estoy mostrando cómo es nuestro parque tecnológico, como lo vieron nuestros socios. Es parque, es la casa ecológica en Bielorrusia, en el pueblo Marina Gorka. Aquí está la estación con los jóvenes, con la gente de nuestro fondo de inversión. Aquí hicieron la foto y detrás vemos nuestro bello transporte.
Y aquí en esta fotografía están enseñando el techo con los nombres de los inversionistas que invirtieron desde 2014 hasta 2016. Era muy difícil creer a este proyecto, invertir, porque no había nada construido, solamente había un proyecto en el papel y Anatoly Yunitskiy que estaba contando sobre esta tecnología. Las fotos con Anatoly Yunitskiy me encantan porque él ama a la naturaleza, quiere hacer todo para preservarla y con su parque tecnológico, ecológico, es un lugar de un ejemplo cómo tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Él sale a pescar, él está en el jardín, él anda por el campo, por las hierbas, descalzo. Y esta placa la pusieron hace poco. Y lo que está escrito aquí en ruso, he traducido a español, y nuestro ingeniero de Nuevo Mundo dice: el transporte de cuerdas en la Tierra es un hecho. El transporte de cuerdas en el espacio es una tarea de hoy, de cuya solución depende de civilización de la Tierra tendrá un futuro. Esta placa muy bonita, el mismo Anatoly Yunitskiy la firmó, es un cartel grande y aquí puso su firma. Lo que dice Anatoly Yunitskiy, lo que desea a los inversores, les deseo paciencia de antemano. Ningún plan de negocios cumplió con el plazo. Estas son predicciones y la vida siempre hace ajustes serios. Los principales es la paciencia y la comprensión. Esto es lo que dice Anatoly Yunitskiy. Es verdad, si nosotros planeamos, queremos hacer algo, abrimos un negocio, es muy difícil predecir de cómo va a desarrollarse nuestro negocio. Por eso Anatoly Yunitskiy dice que hay que tener paciencia sobre todo. Importante, queda muy poco tiempo para que se finalice la oferta Faces of the Future, Rostro de Futuro. Es una oferta increíble, salió por la primera vez el año 2020. Y con esta oferta podemos obtener participaciones con un descuento 1 por 90. Por $5,000 podemos pagar de golpe con solo un pago los que tienen o pagar a plazos $500 al mes durante 10 meses. Podemos obtener casi medio millón de participaciones. ¡Wow! La gente que va a tener participaciones de esta tecnología van a ganar. Esto está claro, pero es importante saber cuanto más participaciones obtenemos ahora, las ganancias van a ser más grandes y que nos pueden ayudar a sobrevivir en un futuro previsible. También importante, os quiero recordar que tenemos un challenge y estamos en challenge en segunda etapa. Y hay 5 razones para competir por premios en la segunda etapa de desafío en Skyward Community. Durante la primera etapa, muchos participantes realizaron un importante trabajo y recibieron merecidos premios, pero no tenéis que deteneros porque
hay segunda etapa y los resultados de la etapa 1 de challenge y la etapa 2 se sumarán al final. Entonces, el primer por qué tenemos que participar en challenge en nuestro concurso, más probabilidades en la super final, lo que decía yo, porque los resultados se sumarán a la etapa final. Los que ganan en la segunda etapa de challenge viajarán a República Dominicana a un viaje increíble, fantástico, con muchas actividades muy interesantes. Momento adecuado para los cupones 100% que podemos aumentar la cantidad de participaciones utilizando estos cupones, pero los tenemos que ganar. Descuento 1% para 6 amigos más. Podemos compartir hasta 6 cupones con estas condiciones. Es guay. Y nuevas propuestas de ganar dinero para los que van a ganar en esta etapa, subir a nivel bronce, subir a nivel plata o de oro. Os invito a todos leer leer las condiciones y si van a ver esta presentación, este webinario, la gente que todavía no está dentro de la plataforma, unirse, hacer registro y ver las condiciones y participar en Challenge. Prácticamente voy terminando con esta diapositiva, termino mi parte, mi presentación de hoy, mi webinario de hoy. Espero que ha sido interesante la información que compartí hoy. Me podéis escribir en el chat si queréis preguntar algo. Y veo aquí que la gente estaba hablando, charlando en el chat entre ellos y también los comentarios. Comentarios de los socios que están ya dentro del proyecto y dicen que sí, voy a leer lo que no he leído todavía. Emmanuel Mauricio dice, qué genial, debemos disfrutar, perdona, debemos difundir esta nueva tecnología y gestionar y exigir el cambio contra los actuales y contaminantes sistemas de transporte. Vamos todos por un medio ambiente más puro. Y juntos podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias, Emmanuel, por tu aporte. Si no veo más preguntas, sí, Esther. Esther dice, muy importante esa iniciativa. Veo que está escribiendo en otro idioma. Muy acertada su información. Muchas gracias, Natalia, lo que dice Gladys Gómez. Muchas gracias, Gladys, por estar aquí. Estamos trabajando para Latinoamérica, dando webinarios, presentaciones, organizamos maratones. Todo lo que podemos hacer con mucho gusto, hacemos para toda nuestra comunidad de Latinoamérica y termino mi parte de presentación. Ana Dorosh, perfecto, todo perfecto, me comentó.
me comentó en Mirápolis el programa por donde entramos. Muy bien. Sí, os recuerdo que hoy damos Zoom, nuestro equipo de las mujeres bellas de Cecilia Aguirre y Karina Ativa, y el sábado damos la presentación con nuestra líder desde República Dominicana, Paola Cañas, y yo, Natalia Ivanova, estaremos el sábado dando la información. Tenéis que pedir link para entrar a nuestros Zooms, y hasta la próxima. Nos vemos de aquí un tiempo en las presentaciones y otros webinarios. Os deseo salud a todos y el sentido de humor que nunca perdáis. Hasta luego.